Y ahora tengo a dos participantes que están al filo del calabozo de los desafinados. Tengo que preguntarte, Apio Quijano, es tu opinión, ¿quién de los dos vas a salvar? Honestamente es una decisión difícil, nunca había estado en esta posición, pero creo que la competencia va a estar mucho más equilibrada si salvo a una de ellas dos, que tengo claro. Entonces, ¿quién debe de dejar este día? Todos quieren fama. Eres Mine. Bueno, Mine, te voy a pedir que pases, por favor, al calabozo de los desafinados, pero atención, la gente puede salvarte. Pasa, por favor, Mine, cuidado con los tacones. La gente puede salvarla de salir del calabozo de los desafinados. Tienen 10 segundos para votar por ella si quieren salvarla o no. Damos conteo a partir de ahora. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Está salvada de caer del calabozo, señora Mine. Venga para acá. Deme un abrazo. Venga para acá. Venga para acá. Gracias a la gente. Gracias, gente, por salvarla de caer por el calabozo. Ya no continúas en la competencia, Mine, pero fue un placer tenerte. Quiero que des unas palabras para todos. Bueno, yo antes que nada agradezco mucho a toda la producción, a todos los comentaristas, a la banda, a ti, a mis compañeros, que para mí esto era como un sueño. Yo jamás pensé llegar a pararme en un escenario así. Y lo hiciste, y lo hiciste. ¿Y sabes quién nos está viendo, Mine? Viendo todo lo que está pasando, Carmen Muñoz. Carmen, sí. ¿Me puedo conectar contigo para...? Estoy igual de emocionada, mi Roger. El sentimiento a flor de piel. Le mandamos un abrazo desde al extremo y así comenzamos. Vamos a alegrarnos porque estamos en vivo contigo. Oye, Carmen, y abro en este momento las predicciones y votaciones, así que a votar por su favorito. Vamos a conocer un poquito más a Mine, que trae toda la actitud. Ya la vi bailando, señora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mine y pues soy licenciada en turismo. Pues yo fui al casting, sí, con un poco de miedo porque dije, a ver, Mine, tú no eres cantante. Pero yo recuerdo muy bien que Roger dijo, aquí lo que importa es la actitud. Y dije, entonces esto sí es para mí, porque si es por actitud, voy. Y me fui a hacer el casting. A ver qué sale. ¡Me encantó, Mine! ¡Bien, hermosa! ¡Muy bien! Esa es la actitud. No, man. Vamos a ver. Hay pleito entre los observadores. ¿Qué pasa, Federica Quijano? Nada, estoy en shock de la energía de la señora. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Muchas la verdad gracias. Nos hizo bailar muy a todos. Muy amable, Fede. Muy amable a todos. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar frente a ustedes que de verdad, las piernas, de verdad, parezco Bambi, les soy sincera. ¡Ay, en ese momento! No se nota, pero parezco Bambi de ver a tanta gente bonita y de estar aquí. No, todo bien. A ver, señora Aguilar. Ay, yo no había terminado. No, adelante, Fede. Está bien, por favor. No, bueno. La verdad es que me encanta esas ganas de seguir, querer estar en el escenario, sus ganas de participar. Todas las porras que se echó y sus bailecitos, la verdad es que bienvenida. Ya, córtale. Gracias. Cuatro. Vamos, si quieres. Chupito. Si quieres, conduce. No quieres dar una... Ay, es que me dio mucho. Tía Chupitos, ¿le gustó? ¿Qué cree, mi querida Mine, verdad? Mine. Mine. Me gustó mucho, hasta me recordó a Maribel Guardia. ¿En serio? Maribel Guardia. ¿Sabía que Maribel Guardia estuvo nominada en un Grammy por esa canción? Hasta se parece. Bueno, no, mira, no es cierto. Ponga la pose de Mine así de Maribel Guardia. Eso, Mine. No, pues no, pero bueno. Son de la generación. Hay humildemente lo que se tiene. Pero está bien, mi reina. Pero de que usted supo hacer la que ricas son las papas, muy bien. ¿Cómo se llamó la canción? Eh,
Tengo poco tiempo, señora Aguilar. Ay, a mí me encantó, la verdad, tu actitud. Gracias. A nuestra edad, sí. Es importantísimo a nuestra edad. Que no nos tiemble la rodilla. Sí, ¿vale? Porque claro te me caes, sí. ¿Y qué hago? No, tengo pero seguro. Pero tenía actitud. Pero dije, la actitud fue todo. Las papas, de que quedar bien ricas. Luego nos vamos a ir por las papitas, usted y yo. Apio Quijano. Gracias, muy amable. Mine, qué hermosa y qué bueno. Gracias por estar aquí en este escenario. Qué bueno que se animó a hacerlo. Sí, honestamente, pues yo soy como la parte un poco complicada. Y sí le voy a decir que pues no es solo como nada más moverse y ya, la verdad, no se supo nada de la canción, se le fue toda la canción, estaba muy nerviosa. No es suficiente y honestamente, pues no me gustó, Mini. Perdón. Y ahora tengo que hacer la pregunta. Apio Quijano, ¿Mine debería estar en la silla? Sí, Mine. Apio, ¿sí? Respeta las... Es que tú no bien. Respetas de verdad señora, a nadie. Señora, pase por favor a la silla. Entre ustedes dos, porque ya lo estamos viendo, podría estar quien salga de la competencia en esta tarde. Bueno, los otros se salvaron, miren, así. Es tu opinión, ¿quién de los dos vas a salvar? Honestamente es una decisión difícil, nunca había estado en esta posición. Pero creo que la competencia va a estar mucho más equilibrada si salvo a una de ellas dos, que tengo claro. Entonces, quien debe de dejar este día, todos quieren fama, eres Mine. Bueno, Mine, te voy a pedir que pases, por favor, al calabozo de los desafinados, pero atención. La gente puede salvarte. Pasa, por favor, Mine. Cuidado con los tacones. La gente puede salvarla de salir del calabozo de los desafinados. Tienen 10 segundos para votar por ella si quieren salvarla o no. Damos conteo a partir de ahora. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Está salvada de caer del calabozo, señora Mine! ¡Venga para acá! ¡Deme un abrazo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias, gente, por salvarla de caer por el calabozo! Ya no continúas en la competencia, Mine, pero fue un placer tenerte. Quiero que des unas palabras para todos. Bueno, yo antes que nada agradezco mucho a toda la producción, a todos los comentaristas, a la banda, a ti, a mis compañeros, que para mí esto era como un sueño. Yo jamás pensé llegar a pararme en un escenario así. Y lo hiciste, y lo hiciste.